Rocío padece una enfermedad de las consideradas ultra raras y que afecta a 2 personas por cada 1 millón de habitantes. Con 19 años se le diagnosticó este síndrome, en una fecha que nunca olvidará. El 24 de marzo de 2005. Yo entré en urgencias, tenía una insuficiencia renal muy grande. Meteronme en diálisis directamente. Co tempo, sacaron os meus riñóns. Tras 2 trasplantes fallidos y 10 años de diálisis, ahora espera una tercera intervención, pero esta vez llena de optimismo. Con moita alegría. Porque Galicia ya cuenta con un tratamiento para su enfermedad. Pues ahora mismo pues ha pasado ya de la fase experimental. Está siendo largo, pero bueno, poquito a poco, con la ayuda de las asociaciones, con ella mismo, que también tiene mucha moral. Los médicos también nos están mostrando mucho apoyo, que son gente fenomenal, no puedo decir otra palabra. Pero la lucha ha valido la pena, a pesar de los momentos malos. Desesperéme moito, chorei moito, xa pensei que iba a estar toda a vida en diálisis, que ese tratamiento non iba a chegar. Y hoy toda esa frustración es agradecimiento a quienes han peleado junto a ellos por un medicamento. Familia, amigos, médicos, además de las imprescindibles asociaciones de pacientes que cumplen una misión esencial. Los orientemos e incluso los acompañemos en hacer los trámites. El tiempo en el procedimiento para acceder a ese medicamento a veces es muy largo. Y Rocío, desde su experiencia, lanza un mensaje a aquellos que están pasando lo que ella ahora deja atrás. Que teñan moita paciencia, que acudan ás asociacións, que lles poden axudar moito, pero non exigindo, senón falando con eles e con moita paciencia. Luchar e unirse. Todo por el derecho, que no el privilegio de disfrutar de una vida normal, ni más ni menos.